buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Ya estamos a viernes, así que el tan esperado fin de semana está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, vamos a ir con las noticias, que es lo que a nosotros nos importa. Y hoy vamos a hablar sobre lo último de la nueva consola de Microsoft, Project Scorpio. Así que si queréis saber más, poneos cómodos y dentro Pixel. Vamos a empezar hablando de Phil Spencer, que para mí es como aquel hermano mayor que nunca tuve. El responsable de Xbox en Microsoft se ha reunido con todos los responsables de Project Scorpio, la que va a ser la sucesora de Xbox One. Spencer ha declarado que se siente muy orgulloso del equipo y que la verdad es que ha sido un gran día poniéndose al tanto de todo lo que tiene que ver con Project Scorpio. Además, ha dicho, y cito textualmente, "He jugado a los primeros títulos en un prototipo de Scorpio y los títulos se juegan genial. La consola tiene muy buen aspecto y estoy muy, muy orgulloso del equipo". Realmente Spencer, como máximo responsable de esta consola, es normal que haga este tipo de declaraciones, pero es que a estas se le suman también las que hizo un responsable de Ori and the Blind Forest. A través del foro NeoGAF, Thomas Mahler de Moon Studios ha expresado su opinión tras haber probado Scorpio, pero no es el primer desarrollador que lo hace, ya que el director de la saga Halo también hizo lo propio. Mahler en concreto destaca que es una consola mucho más potente de lo que se esperaba, llegando a decir que se trata de una consola de la próxima generación y que no se trata simplemente de una actualización a medias. Mahler también aclara que Microsoft debería hacer una buena labor de publicidad para explicar qué es realmente Scorpio. El responsable de Ori and the Blind Forest dijo, y cito textualmente, "Microsoft necesita trabajar un poquito la publicidad para dejar claro a los usuarios que Scorpio no es una simple actualización a medias, es una máquina de nueva generación que es compatible con todos tus juegos". La verdad es que la consola pinta muy potente, pero no sé yo si la podríamos llamar tanto como nueva generación, aunque la verdad es que Microsoft está haciendo un muy buen trabajo. Tal y como se indicaban en los rumores, Project Scorpio será la consola más potente jamás creada al contar con 6 teraflops de capacidad, lo que significaría un 50% más que PlayStation 4 Neo, cuya potencia es de 4,1 teraflops. Además, tendrá una CPU de 8 núcleos con más de 320 GB por segundo de ancho de memoria, algo que permitirá el juego 4K sin sacrificios visuales y la más alta fidelidad de realidad virtual, un detalle del que hace poco sabíamos algo más. Cabe recordar que las máquinas actuales no superan los 2 teraflops, por lo que el salto en potencia va a ser muy, pero que muy palpable. Y por si fuera poco, será retrocompatible con los títulos de Xbox One, como ya se comentó en el pasado. Potente parece que va a ser, sin duda, pero yo creo que lo mejor de todo es que tenga retrocompatibilidad con Xbox One. Aunque también viendo un poco la otra cara de la moneda, esta retrocompatibilidad podría traducirse como que podríamos tener una Xbox One con muchísimos esteroides, algo, un tipo de upgrade más que una consola de nueva generación. Pero bueno, todo está muy en el aire y habrá que esperar todavía que nos den confirmaciones oficiales sobre esta nueva consola. Pero yo con esto me despido, dejadme por aquí abajo por los comentarios en mis redes sociales y en Zona Foro vuestra opinión sobre el rumbo que está tomando Microsoft con Project Scorpio y si pensáis que valdrá la pena o no. Dale like al vídeo, compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón, que paséis un muy buen fin de semana, portaos muy mal y yo os veo el lunes con más y mejor.